yo conocí al padre Alberto Hurtado el año 43, que está ahí en la foto. Ahí. Ahí está en el patio del que era el Liceo San José. Ahora, yo todavía estaba estudiando en el Liceo de Hombres y yo me vinculé con el padre Hurtado porque el padre Vladimiro Boric, obispo primer diocesano de aquí de Punta Arenas, que está también ahí, fue el que me dijo: Efrén, ven en la tarde del día mañana porque va a haber una reunión con el padre Hurtado. Ya, pues le dije, yo no tenía muchas ganas, ¿entiendes? Pero después me fui. Y ahí me encontré con algunos amigos, ¿entiendes? ¿Ah? Y ahí él conversó de lo importante que es que la juventud actual de aquella época, ¿ah?, se pudiera interesar por los problemas de la familia más necesitada del país. Y pasaron los años. Entonces hubieron jornadas en Santiago. Yo ya era el presidente diocesano de la Juventud Católica acá en Punta Arenas. Fui para allá a la jornada. Y en esa jornada, ahí también estuvo el padre Hurtado. Y él nos dijo lo que nunca me puedo olvidar. Me dijo: estimados jóvenes, no hay mejor incentivo que poder trabajar como jóvenes por la gente más necesitada. Entonces, a ver cómo pudiéramos hacer para que pudiéramos mejorar esta situación. Y el mejor ideal es luchar por esto. Y ustedes tienen la palabra. Nunca me olvido de eso. Y ese hombre, en esa reunión, él fue el que me marcó. Y llegué acá a Punta Arenas y me puse a trabajar de firme. Nosotros salíamos a visitar a familias pobres, ¿no?, a la ribera del río Las Minas, y le llevábamos alimentos y qué sé yo, ropa y qué sé yo. Y ellos vivían chocitas ahí. En la noche, a las 9, salíamos, ¿no?, un grupo, y recorríamos algunas calles, algunos lugares de la ciudad. Y nos íbamos a la calle 21 de Mayo, donde hoy día está el consulado argentino, y donde hay una playa. En esa playa varaban los scooters, los botecitos chicos, y ahí había gente durmiendo en esos botes. También conocimos la situación de pobreza y cómo vivía esa gente. Yo no lo podía creer eso. En la copa de los árboles, esos que están en la Avenida Independencia, donde está el monumento a Bernardo Higgins, arriba. Ahí dormían, hijo lindo. Yo no lo podía creer. Como yo era, quería ver para creer, me subí a la copa de los árboles por entre las ramas. Y arriba me fui. Y ahí vi la colchoneta tirada arriba. Habían tres personas durmiendo en la copa de los árboles. Mucha gente iba a las parroquias a pedir comida, a pedir ropa, ¿entiendes? Y nosotros estábamos, bueno, teníamos ropero y a veces teníamos comida, ¿qué sé yo? O teníamos algún paquete de víveres, ¿qué sé yo? Y se los donábamos a ellos. Y yo decía, pero ¿cuándo será el día que podamos tener el hogar de Cristo acá nosotros en Punta Arenas, pues? Nunca pensé, pues. Ah, y le conversaba al padre Tomás. Oiga, padre Tomás, dije yo, ¿cuándo será el día? Ya, vamos a ver, me dijo, vamos a ver. Y pasaron unos años y un día me dijo: Efrén, trata de ubicar algunas propiedades donde tú creas que podemos comprarlas y inaugurar el hogar de Cristo, o prepararnos para la inauguración del hogar de Cristo. Ya, pues. Y me puse a... y vi tres propiedades. Una en Arauco, otra en la Avenida Colón, y el otro que miré y que dije, bueno, para mí, la Quinta Normita. Soy descendiente de profesores, o sea, yo soy de familia profesora. Aquí esto antes fue, hace muchos años ya, un colegio. Yo hice parte de mi estudio básico de primaria acá, y la directora del colegio
era mi abuela. Y eso posteriormente se transformó en un salón de baile que se llamaba la Quinta Normita. Le dije al padre Tomás, mira, tengo tres estrellas. Ah, me dijo, no. Veamos mejor, me dijo, ya. Y él habló con un arquitecto, una debe haber, ¿cuál sería la mejor? Y dijo, no, me dijo, aquí la Quinta Normita será todo lo que tú quieras, pero vamos a hacerlo acá. Y cambió mucho, o sea, después lo reformaron, todo esto se agrandó, esto no estaba. El tiempo que estaba en el colegio, que yo hice mi educación primaria, esto no estaba. Entonces, todo esto se construyó después, posterior a la salida del colegio. Nosotros no teníamos plata, esa casa la vendían en 15 millones, ¿y de dónde? Entonces llamamos al Hogar de Cristo de Santiago y hablamos con el padre Poblete, que fallecido, ¿eh? Y le dijimos, oiga padre, tenemos este problema, qué sé yo. ¿Y cuánto piden? ¿Y cómo es tal cosa? Qué sé yo. 15 millones. Me dijo el padre Tomás, me dijo Efraín, lo encuentran un poco caro, que si se puede bajar la señora, qué sé yo. Bueno, ya. Me fui a hablar con la señora, a la Quinta Normita, allá me fui para allá. Oiga señora, le dije yo, ¿sabes que estamos interesados en comprar este recinto porque queremos levantar el Hogar de Cristo? Y este lugar para nosotros es ideal porque es central. Dije, a ver si se puede, a ver si se puede bajar, qué sé yo, porque la verdad es que estamos interesados en hacerlo. ¿Entiendes? Bueno, entonces le dije yo, padre, mira, la señora va, me dijo que esperar unos días y después, ya. Ya, yo no esperé más de una semana, porque yo dije, no hace cosa que vaya otro y hasta ahí no me llegamos. Pues. Así que me fui para allá. Señora, le dije, aquí estoy, esperanzado en que podamos realizar este sueño que tanto necesitamos. Hay tanta gente que duerme en la calle, con el frío, la nieve, el viento. Y queremos tener un hogar para esta gente. Ya me dijo, ya, listo. 10 millones. Me fui corriendo del padre Tomás. Le dije, padre Tomás, ¿sabes qué? Me conseguí la cuestión en 10 millones de pesos. Y se compraron 10 millones de pesos. Se le llamamos a Santiago, listo, dijo, perfecto, ni una palabra. Entonces, cuando entramos por primera vez con el padre Tomás a la Quinta Normita, él no había entrado nunca a la Quinta Normita, porque era lo loteo, le cuento. Entonces le dije, mire, padre Tomás, le dije yo, hay que llevarse un chuico con agua bendita para rociar. Se reía el padre Tomás. Ahí entramos. Y pusimos las colchonetas y las camas que pudimos conseguir en el hospital, en el regimiento, para acá, para allá, nos donaron también mucha gente. Y con eso nos fuimos alajando y metíamos las camas arriba nomás. Y no había otra cosa, no había calefacción tampoco, no teníamos. Bueno, de partida de la entrada era por atrás, donde ahora creo que sacan la basura. Esa es la hora de la entrada, en el piso era de tierra. Y había unas bancas, entonces el ingreso era a las 9 de la noche. Uno llegaba un poco antes, pero a las 9 se abría la puerta para que ingresaran los usuarios. Los monitores vienen a esa hora a la puerta y uno pasaba a cenar, a ducharse, a afeitarse, a checar todo lo que se está haciendo ahora igual. Cuando partimos, naturalmente lo difícil era porque iba a empezar a llegar más gente, porque los que ya estaban le pasaban el dato a los otros y venían llegando más. Entonces teníamos que tener las colchonetas, los catres, ropa. Teníamos que tener comida, entonces era problema. ¿Eh? Yo ingresé al Hogar de Cristo en el año 1987, pero el ingreso mío fue debido a problemas familiares que son personales. Pero duró hasta el año 88 que un asistente social me consiguió un trabajo para afuera. Y con eso, el año 88, ya salí a trabajar en los campamentos de Navidad. 10 años estuve trabajando su gratita para acá.
cierto, el Papa cuando llegó a Punta Arenas estuvo 2 horas en Punta Arenas, en el estadio fiscal, donde había más de 40.000 personas. Entonces, nosotros nos dimos como fundación por ese gesto, por esa venida del Papa, este fue el momento de la inauguración. Yo nunca, o sea, habían algunos abuelos que estaban arriba, pero eran pocos porque para subir la escala igual o bajarla les costaba. Entonces la gente que no podía estaba en esa pieza de allá. Los abuelitos estaban en esa pieza, ahí dormían. Ahí no entraba gente de Chaña, solamente los abuelitos. Y el resto se acomodaba arriba, los que podían subir más fácilmente las escaleras. Funcionó al principio con personal que hubo que pagar, porteros y qué sé yo, vigilantes y toda esta historia. Pero también teníamos un equipo de voluntarias de acción social, que eran voluntarias, no se les pagaba nada. Resulta que yo, una comadre, ella era voluntaria, unos meses antes que mí. Me decía ella, vamos al hogar, me decía. Y yo, bueno, como de niña yo tenía ganas de ayudar siempre. Tenía ese pensamiento igual, de ayudar a los niños más necesitados. La ciudad de Punta Arenas, los habitantes, donaban mucha ropa al hogar de Cristo. Entonces, esta señora arreglaba la ropa por piezas y la hacía llegar a las parroquias para que pudieran ellos entregarlo a las familias más pobres de su sector de barrio. Me acuerdo que ese primer día me llevaron para arriba, en el segundo piso, a arreglar, estaban arreglando la ropa. Entonces yo dije, ya voy a lo que sea nomás. Entré trabajando al Hogar de Cristo hace 20 años, en 1997. Es como el 25 de abril, una cosa, algo así. Sí. Y de ahí me quedé trabajando. Pasé un día por acá, mirando, y vi la plaquita que decía Hogar de Cristo. Toqué el timbre, me atendió una voluntaria, una señora ya de sus años, que parece que fue, creo que fue como la fundadora de este voluntariado, Violeta Ulloa. Llegué yo, Olga, llegó Elsa Huaquil y Marianela Alvarado. Fuimos tres voluntarias que llegamos el año 96. La sala de recreación donde está el televisor era ahí. No sé si todavía estará, creo que colocaron camas ahora, pero ahí era la sala de entretención. O sea que está por acá. Si me permite avanzar por acá. Aquí estaba la sala de entretención. Había unos sillones ahí y el televisor estaba en este lado, al lado de la pared. Entonces cuando ya se dedicaba a cenar, la gente que estaba mirando acá pasaba a mirar, pero por ejemplo la televisión era para los abuelitos. Nosotros nos parábamos acá a la puerta de repente a mirar un poco, pero de acá a la puerta, y no muchos porque era para los abuelitos. Y esa televisión era para ellos. O sea, nunca había entrado a un hogar ni ver tantos abuelos sentaditos. Y yo decía, como, ¿por qué lo vienen a dejar aquí? O, no tendrán familia, ¡ay, qué cosa más terrible! Me dio mucha pena, mucha pena. El primer día cuando ingresé, ingresé justo a la hora del almuerzo. Y a solicitar a ver si podía quedarme acá. Porque mis cosas las tenía en otra parte. Y no sabía si me iba a permitir tener mis cosas acá. Y entré a almorzar porque tenía bastante hambre. Y ese día de comida había pescado, con una sopa de pescado con papas, y me sirvió.
Claro, porque era el único plato que dieron esa vez, ¿no? Y yo le hablo de ese tiempo, ingresé, el 87. Siempre traíamos quequitos, cositas para la once, pasábamos a comprar un fiambre, algo así, qué sé yo. Eso era lo primordial que hacíamos. Y bueno, cuando empezó el hogar, nosotros traíamos hasta la plancha de la casa, porque se le lavaba la ropa a los abuelos, y nosotros planchábamos arriba, en el segundo piso de acá, de esta residencia. Teníamos un espacio chiquitito, como un entretecho, y ahí teníamos nosotros, y éramos muchas voluntarias. Le ayudábamos a los abuelos a hacer las camas, arreglarle la ropita, hacerle hartas cosas, darle la once, el tecito a las cuatro, todo eso. No había psicólogos en el tiempo, no había psicólogos, psiquiatras, solamente asistentes y los monitores. Pero igual uno se siente protegido. Acá abajo no habían dormitorios, estaban todos los dormitorios arriba. Habían tres dormitorios grandes. Y cada cama con los abuelos tenía su closet al lado. Y nosotros veníamos todos los viernes, cada 15 días, sí, era sagrado. Pasábamos virutilla con el pie antiguo, porque arriba tiene madera. Cambiábamos las camas de los abuelos completas. Completas cada 15 días, y limpiábamos los closets y los veladores, porque los abuelos todos los días de hoy tienen esa costumbre de llevarse lo que no se comen, de llevárselo. Entonces encontrábamos, era divertido porque encontrábamos los veladores, huesos de pollo, huesos de, no sé, una chuleta de hace como 15, 20 días atrás. Se hizo esa pieza larga, esa pieza que está ahí, eso fue nuevo, y parte aquí también fue nuevo esto. Sí, que habían otras cosas acá. Preparar esta pieza para abuelas. Y después había una pieza en medio, la larga que le decía, y el comedor. Sí. Pero antes, había poquito. Sí. Después ya fue. Ya. Como que iban faltando camas ya después. Aquí se ingresaba y después ya se colocó un televisor acá que todavía está ahí. No, televisor. Entonces la gente ahí, nosotros mirábamos televisión. Esa ya era para los abuelitos, nosotros mirábamos televisión acá. Después de la cena, se quería se quedaba ahí. Y tengo igual que decirle algo, que acá cuando colapsó el lugar de Cristo, se colocaron colchones acá en el piso, porque estaba muy lleno, incluso acá en la capilla, yo también dormía acá. En la capilla se colocaron colchones igual, porque estaba colapsado. También había harta necesidad, me acuerdo, de pañales, me acuerdo que a veces teníamos que, nos faltaban pañales, o sea, era escaso todo, porque como que se empezó así de a poquito una cosa, no sé, yo lo tomé así, y de repente quedamos sin pañales, en esos años, atrás, así que con sábana hacíamos pañales, hasta con bolsa teníamos que comprar. Entonces la gente hacía pila acá, que a veces daba la vuelta hasta acá, y acá se entregaba comida y la gente se ubicaba en estas mesas. Había más mesas antes, colocaban por acá igual después, pero no sé, ahora hay menos. De repente estaba colapsado el comedor porque había mucha gente ese tiempo. Mucha gente, se hizo chico el espacio. Entonces la gente tenía que esperar allá y se ocupara algo para poder ingresar y almorzar o cenar. Me presentaba primero que nada, pucha, soy a mí, necesito tal cosa, no es posible que me pudieras dar algunos alimentos que estén de baja, no, por ejemplo, se rompió el paquete de harina, por ejemplo, pero no, que no esté mala, que no me lo pudieras donar para pudiéramos hacer pan, que sea, porque tenemos que mantener a esta gente, y así conseguimos algunas cosas, ¿eh? Nosotros cuando empezamos, nosotros igual bañábamos a los abuelos, y era divertido porque antes habían más que ahora abuelos en sillas de ruedas. Entonces ya, día viernes les tocaba baño. Los íbamos a buscar a los dormitorios, los pasábamos y bueno, las puertas algunas son angostas. Y era divertido porque los abuelos se ponían las piernas así y los brazos en las puertas para no bañarse. era súper divertido cuando nosotros hacíamos ese trabajo.
Y era un abuelito bien robusto y nosotros éramos dos personas para trabajar nomás. Igual teníamos que subirlos las camas, que las camas son altas, así como ese, en ese tiempo. Igual lo hacíamos. No sé cómo, pero bueno, lo hacíamos. Que estaba joven yo. Ahora no, pero igual puedo todavía. Acá había literas. Literas, varias literas habían acá. Y bien juntas así, porque para que enchara la mayor cantidad de gente. Aquí dormía la gente que tenía un bajo consumo de alcohol o no consumía. Y que trabajaba también. Entonces, toda esta parte acá, ese calentador, todavía está. La gente calentaba su comida ahí, o sea, pan, tenían sus termos, ahí por ahí un enchufe para enchufar sus cafeteras, para beber agua. Se permitía eso acá, pero solamente la gente que dormía en esta pieza. El otro lado, la otra pieza que está allá, que es más grande, ahí no se permitía eso, pero acá sí. Entonces por eso se le colocó el salón VIP, el resto de la gente el salón VIP, lo que los privilegiados. Una reserva que al final era toda gente de calle. No había diferencias, al final uno igual compartía con la otra gente y comía igual, sino diferencia nunca hubo, tampoco la gente encargada, los monitores se fijaron eso en hacer una diferencia. Había gente un poco difícil, ¿eh? De repente. ¿Ah? Pero yo conversaba mucho con ellos. ¿Ah? Yo le dije, esto lo hacemos con todo cariño. Digo. Si nosotros no buscamos nada para nosotros, nosotros queremos atenderlo de la mejor forma posible. Pero queremos también que ustedes nos ayuden. Quien sea ustedes, no se agarren a golpe, porque a veces en la noche se armaba la bucha y había que separar. ¿Cuántas veces? ¿Entiendes? Porque la gente es así, pues. Y mi papá siempre me decía, falleció, ojalá Dios lo tenga arriba, y me decía, ¿cómo puedes trabajar? Una, que no te paguen. Y otra, ¿cómo puedes trabajar con gente borracha, con gente...? Papá, pero si no son así. Nosotros, al menos yo, y yo creo que todas las voluntarias, todos los voluntarios, porque hay hombres también, tenemos eso de que a nosotros no nos interesa el pasado de la persona. Fue. Y es una persona igual que nosotros. Idéntica, que por las circunstancias que están acá, solo Dios sabe y a nosotros no nos interesa. Entonces siempre le decía, y una vez que pude traer a mi papá y estábamos justo dando la 11, y yo no sé por qué los abuelos se pelearon, porque en ese tiempo eran muchos, 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 se peleaban. Y empiezan a volar los panes así con fiambre. Y mi papá llega y se va. Y después cuando llegué a la casa me dice, no te dije yo que esa gente no se puede con esa gente. Fue la única vez que lo pude traer y yo creo que fue la única vez también que pasó eso, porque en realidad los panes volaban. Volaban los panes, volaban los fiambres y volaba todo. No pasa nada. O sea, los abuelos se enojan un rato entre ellos, qué sé yo, pero pasa. Si esta es una familia, que la integramos todos, partiendo por los abuelos, la gente que trabaja, el personal, los voluntarios. Somos una familia y una familia bonita, que el fin de nosotros es trabajar por los abuelos. Hacemos que sean alegres, que estén alegres, eso es lo que a mí... Esa chispa todavía no lo pierdo. Me gusta hacerlo feliz, que ellos bailen cuando le hacemos algo así. Que conversaban con uno, se reían, contaban chistes, no sé, pues yo eso me encanta. Por los cumpleaños también, pues se celebraban los cumpleaños, los regalitos de Navidad, y hasta la fecha siempre se le hace, pues todos los voluntarios, se le hacen cada, por ejemplo, en un mes se juntan así el último día del mes. Se le hace la 11. Todos los cambios que se han hecho en el hogar han sido para mejor. Por ejemplo, hay personal ahora estable, pero estable en la cocina, desayuno, almuerzo, 11 cena. Se implementó mucho más que cuando yo entré a la enfermería. Ahora es un lujo que yo creo que cualquier institución se la quisiera tener. Hay personal ahora exclusivo para ellos. Nosotros ya nos bañamos a los abuelos. Se encarga el personal, se encarga del aseo, de todas las cosas de los abuelos. Entonces eso ha sido cada vez para mejor, porque es personal especializado, personal que sabe lo que hace. La historia que ellos tuvieron a nosotros no nos interesa. Ellos son personas igual que nosotros,
y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a, no sé, pues, a que esto es todo lo que les está quedando y ayudarlos a hacerle más placentera, más llevadera, más agradable. Ese es el fin de nosotros. Sí, hay abuelitos que le llega. Después yo los atiendo a todos iguales, pero llega alguien que cuando ya no están, también lo siento mucho. Lloro, pero no todos. No sé por qué me vienen y qué voy a hacer. No, de los abuelos cuando fallecen nomás, que eso me da mucha pena a mí. Antes me lloraba todo, me la lloraba todo. Cuando me avisaban, ay, a veces estaba almorzando y mi marido decía, ah, ya te avisaron. Y me ponía, pero no podía sostener las lágrimas porque yo soy llorona. Entonces lloraba a mares lloraba. Me siento tan contento. Primero, tengo que agradecerle a Dios que me haya dado 91 años de vida. Con lo enfermo que yo era cuando era cabro, nunca pensé llegar a esta edad. Y luego, participar en esta obra, ¿eh?, de ayudar a la gente más pobre. No, es que es muy, como le dijera, es un amor tan grande que yo siento por ellos que yo me siento feliz. Esta es mi segunda casa. Yo me siento bien, bien. Me siento como, ¿cómo que de repente estoy como en mi casa, una cosa así? Claro que ando caminando todo el día, pero es mi costumbre. En mi casa no soy así, pero aquí es otra cosa. Estoy como 18 años, ¿eh? 18, 19 más o menos. Y no hay nadie quien me... Hasta los últimos de mis días yo digo, voy a venir, aunque a veces igual tengo problemas, pero nada, no hago caso. Es que todos trabajamos para lo mismo, trabajamos para los abuelos. No hay, aquí no hay otra cosa que trabajar para los abuelos. Sí, yo me siento muy contento de poder haber hecho esto en mi vida. Cuando pensé, cuando era joven, que yo podía hacer este tipo de cosas. Yo no solo yo, sino que con la gente que me acompañó. Gente protegido y agradecido, porque estar en la calle, estar bajo un techo en la noche, seguro, dormir calentito, hay una enorme diferencia.